pescadores, mi nombre es Raúl Pimienta, este es su canal Todo Sobre Pesca o Todo Sobre Pesca TV. Hoy te estoy trayendo, estamos aquí amablemente grabando el de Río Hooker, que te pongo siempre la edición por acá y el banner lo tengo por allá atrás. Tenemos el Torun, esto es Shimano, Torun 16PG y el Torun 16HG. Raúl, ¿qué me está la diferencia entre uno y otro? ¿Para qué sirve uno? ¿Para qué sirve otro? Raúl, para allá vamos, amigo mío. Como estamos viendo, estos carretes son para recoger por la derecha. El sistema que tiene de montaje, como ve, la diferencia que estás viendo más grande ahora mismo es esto, el power handle o el poder de mano, para hacer la traducción al español, que aquí es para poder, todo el que quiera hacer sloppy jigging lo puede estar utilizando, ve, porque mire el handle que tiene, el agarre para tener la mano, y eso te da opción, más control a la hora de poder hacer lo que tú necesitas con el carrete, porque para hacer sloppy jigging necesitas este tipo. Entonces, tengo por ejemplo, tengo una vara de Slow PG, que Raúl está, que las anillas son en espirales, como estás viendo ahí. Entonces, va a poder estar haciendo, va a poder, este tipo de carrete, como están armándolo, probablemente trabaja siempre por arriba, por lo general. Son de trabajar por arriba el carrete y va a recoger, ve, la, estoy recogiéndolo por arriba, para todos que están pensando y sepan cómo, dónde se recoge y qué no. Esto es un video para principiantes. Entonces, monta el carrete, viene la pieza, empezamos a recoger, a poner los ties, para que puedan ver, he apretado, esta pieza la aflojé hacia arriba, monté la base y ahí trancó. Y aquí tenemos nuestro carrete de Slow PG. ¿Sabes? Cuando lo soltaste, empiezas a recoger con la mano derecha, ¿verdad? Lo estás recogiendo y lo puedes estar regulando, ya que este ya es opción. Lo puedes estar soltando, ¿sabes? Vas controlando y cuando lo terminaste, empezaste a recoger con tu mano y entonces con la mano derecha y lo vas formando. Mira la pata, que todo esto es aluminio, tiene forma de control acá, este tipo de carrete, lo que sería el sistema de lo que el freno, para llamarlo de alguna manera, en el spinning, sería montado por acá porque la bobina queda libre. Ahí estás viendo, la bobina está quedando libre y aquí, ¿ves? Lo montas por acá y lo recoges por aquí. Entonces, esto realmente va funcionando de esa manera, así está libre la bobina y cuando montaste, ahí está el freno ya montado y después empezar a recoger. Y vamos a hablar de las características que tiene, 4.6, 4.6.1 significa cuando la pata, lo que sería la pata de carrete, da una vuelta completa, la bobina dio 4.6, es bastante rápido. Torun 16PG, este es el que tenemos por acá. Entonces, vamos a hablarte un poquito de las características de este carrete. Te dice que el 4.6 vuelta, lo que te dije que te da, tiene un drag, sería de 33 libras aproximadamente, el peso es 550 gramos, tiene cuatro probamientos o rubemanes o cajebola, tiene un torque de 34 inches, te dice que en monofilamento le cabe 16, le cabe 450 yardas, de 20 libras le caben 320 y de 25 libras le caben 260 yardas. Esto es lo que te recomiendo para este tipo de carrete, que es que uses braid y no nylon, pero para gusto los colores, amigo mío. Y en caso de braid, de 50 libras le caben 530, que es bastante nylon para esa capacidad de un 50 de braid, que es mi recomendación. No usar 30, ni 20, ni 40. Usar a partir de 50 libras en adelante el braid para este tipo de carrete, porque tú no sabes el pez que te va a salir de afuera. Y como tú estás buscando bole agua y con 530, y con 530 yardas es una distancia considerable, porque hacer jean a las 530 yardas hay bastante, amigo mío. Entonces es lo que te recomiendo. Y 65 libras, 330 yardas y 80 libras de braid, 250 yardas. Muy bueno el carrete, las características, como siempre te voy poniendo por acá, que te voy hablando un poquito más de él. Para las varas Slow PG, ya sabes que están aquí ya, las espirales, esas que te gustan a ti, están acá. Y el Torun 16PG también lo tenemos, que es bien bueno. Al día de hoy, el precio, no te puedo decir del carrete, tenéis que pasar por la tienda para que lo puedas ver, por respeto a la marca. Pero siempre, aquí siempre dan buenos descuentos cuando empiezas a comprar diferentes productos de más y más, y siempre te están ayudando. Entonces, el tema. Y el caso del Torun 16HG, están viendo que el handle es diferente de lo que sería del carrete. Ve que la pata como tal es un poquito más larga. En el caso este, es un tincito, es nada. El diseño que tiene más abierto para buscar ligereza, se ve más bonito este,
el CPG, que no es 16HG, que es el que vamos a estar hablando ahora. Entonces, los dos te sirven para hacer slow pitch jigging. Sí, Raúl, los dos te sirven para hacer slow pitch jigging. Entonces, igual, el mismo sistema, montaste y quitaste por acá, que tú lo que necesitas, la bobina te queda libre. Ah, un dato importante, el clicker. El clicker es cuando tú montaste, automáticamente, ¿ves? Cuando él da vuelta a la bobina, va a sonar. Eso es para tú saber que el pez, o sea, está soltando, paca, y te avisó. Y la bobina siempre te la mano un poquito estirada. Normalmente, para la pesca uno hace afuera, probablemente no lo utiliza mucho, porque lo que hace es siempre soltarlo. Y con el dedo controlar, gobernar el nylon, lo gobierna con el dedo, y siempre para no ser un nido de pájaro. Y también tenerlo tensionado, porque muchas veces jig bajando, van fatal, le meten también. Entonces así es la manera que tienes que saber que lo sentiste. Y el freno o drag se controla por acá, porque este es un sistema, que un detalle que no te hablé, es el sistema de freno de estrella. Porque hay dos sistemas de freno, que tengo la tarjeta por aquí o por acá, de los sistemas de freno de este tipo de carrete, que es sistema de level, como el que tengo en mi carrete, es un Aber Rio, que si no has visto los carretes de los Aber Rio, que también te los recomiendo, tengo la tarjeta por aquí o por acá, y está el sistema estrella, que es este. Entonces, siempre, por favor, ve los videos después que veas este final, para que no te pierdas toda la información que te estoy dando aquí, que es súper valiosa. Estos carretes, el 16, hay otros números que van aumentando, y el 16 te lo estoy recomendando porque es una capacidad de nylon generosa. Porque este es el 16HG. El 16HG está el Torun HG Shimano. Igual da 6.2 vueltas. Este tiene 11 drag. Que en este vamos a ver, empezar ya la diferencia que la tenemos aquí. En el caso del Torun HG tiene 16, 24 libras. Y aquí tienes 33. Raúl parece diferente, pero no lo es. Estos 33 libras se ven, el carrete se ve igual. Como lo estamos viendo acá, el carrete tú lo ves, y por fuera, lo único que el detalle es que estás viendo que esta pata es más, el diámetro un poquito más gordo y más larga que esta, y el handle es diferencia, pero en tema de capacidad más o menos cargan iguales, pero en el Torun PG, este ya tiene un drag de 33 libras, ya por eso, ya la cosa, el juego partido cambió. ¿Por qué? En el caso del 16 PG tengo 33 libras de drag y en el otro tengo 24 libras. ¿Sabes? Estoy viendo ya una diferencia sustancial. Cuanto a peso, igual, 550, 535, no es mucho por ahí. Y el torque, en el caso del HG, 16 HG te da 46 inches de torque, y en el caso del PG te está dando 34. En capacidad de nylon, más o menos estamos iguales, que te las voy a leer ahora. En el caso del HG de 16 libras de monofilamento le caben 450, de 20 libras le caben 320 y de 25 le caben 260. En el caso de Bray, el Bray te le cabe 50, 530, que es lo que te recomiendo, es de 65, 330 y 80, 250. Mi recomendación, amigo mío, que use el Bray de 50 libras, puede ser que uno salga un poquito más caro que el otro, pero si está buscando grandes animales, grandes peces, lo que te recomiendo que te lleves el PG, que te lleves el Torun 16 PG Shimano, es que te lleves, y no te lleves el Torun 16 HG. Por una poquito de diferencia de dinero. Ah, Raúl, que estoy empezando, que no voy a buscarle estas grandes peces, entonces te llevas el Torun 16 HG. Raúl, no, pues estoy en busca de esos grandes animales, porque estoy buscando que me saque hasta la suegra de abajo. Bueno, entonces te vas el Torun 16 PG. ¿Los dos cogen pescado? Sí. ¿Los dos tienen el mismo diseño? No. Uno, el 16 PG tiene más drag que este, pero basta saber para dónde tú vas, porque Raúl, mira, yo quiero una vara, un jig, estoy buscando un carrete para este tipo de pesca y no me hace falta que tenga tanto drag, te llevas el 16 HG. Raúl, necesito buscar grandes animales, entonces te voy a buscar el 16 PG, en dependencia de lo que tú estés buscando, amigo, para uno y el otro. Por eso es mi recomendación que te doy, en dependencia de lo que tú estés buscando, aquí en la tienda, que amablemente me están dejando grabar, lo estás encontrando. Muy buenas opciones, carrete, muy buena. Hay las varas, tenemos también toda la selección de jig, tenemos también acá, por eso te digo, una tienda completa, te lo recomiendo. Pasa por acá, te van a tratar, te van a enseñar, y pronto vienen unos seminarios. Sí, Raúl, escucha bien, ya que sé que estás buscando este tema y quieres aprender. Muy pronto vienen un seminario con una de las grandes compañías que está aquí en el sur de la Florida, que son las de estas varas. Estaremos haciendo un seminario para pescar jig. Sí, Raúl, así mismo es. Un seminario de cómo pescar jig. Todo el mundo que está empezando está viendo cositas por ahí, pero quiero enseñarte con profesionales qué debes hacer, cómo debes hacerlo y demás.
pero eso es tema para otro video. Así que nada, te recomiendo cualquiera de los dos. Tú que estés pensando, te vas por este ya a buscar grandes especies, te vas por otro, no hay mucha diferencia de dinero. Si puedes tener los dos, geniales, son bien buenos, muy buena comparativa que te va a servir. Recuérdate, chequéame en todas mis plataformas, mis redes sociales, Todo Sobre Pesca, Todo Sobre Pesca TV. Recuérdate, en Todo Sobre Pesca TV, la plataforma más completa de revisión de carretes del sur de la Florida. Así que no te lo puedes perder, suscríbete si no estás suscrito. Pasa por todas mis plataformas, los botoncitos esos que están por ahí, dale, tócalo, todas las cositas, para que estés siempre suscrito, amigo mío. No te pierdas ningún video mío y siempre estés buscando. Se le quiere un montón. Gracias a The Rio Hooker por dejarme amablemente grabar por acá. Nos trabamos, amigo mío. Se les quiere un montón. Saluditos, saluditos.